Estamos en contacto directo, entonces me dicen ahora con Mónica Quesada, con la madre de Matías Catrileo. Señora Mónica, ¿me escucha? Sí. En primer lugar, ¿cuál es su primera reacción tras conocerse la baja del cabo Ramírez? Bueno, mira, en realidad la primera sensación que uno tiene es recordar que mataron al hijo. Y eso es tremendamente fuerte siempre, cada vez que pasa alguna cosa que tiene relación con el tema. Ahora, dado que nosotros habíamos estado todos estos últimos días también en el tema de la pronunciamiento de la Contraloría, y ya sabíamos que habían dejado muy en claro que dependía del alto mando de Carabineros, cuando ahora ya sale finalmente la resolución, el sentimiento es de que, bueno, es un mínimo de lo correcto, porque debieran haberlo hecho en realidad desde que se supo que era el asesino. ¿Usted considera que esto Carabineros lo hace finalmente presionado por el gobierno o lo hace de mutuo propio porque ellos consideran que es lo correcto que hay que hacer? Mira, yo no sé por qué lo hacen finalmente, pero sí sé que era el mínimo de lo que tenían que hacer. Ahora, efectivamente, el gobierno dijo que a ellos les parecía que era también lo que debía hacerse, pero las facultades estaban en Carabineros, y lo otro que yo siento que lo tenían que hacer, porque si no, es pensar que ellos no consideran que tener un asesino en su fila no constituye ningún desprestigio para la institución, que es lo que en el fondo el artículo, parte que cita el artículo por el cual se podría dar de baja, ¿no? El artículo 127 bis, efectivamente. Para ustedes como familia, ¿qué significaba que el cabo Ramírez siguiera todavía en servicio activo en Carabineros? Mire, nosotros siempre hemos sentido que lo han protegido de una manera impresionante, o sea, para lo que suele ser con cualquier otro funcionario policial. Entonces, nos queda pensar, una, que están protegiendo a lo mejor a quien lo mandó matar o cosas así, o que era tal el nivel de indolencia y de desclaro que si nosotros también no hubiéramos empezado a pedir por ley en esa preveniencia, el pronunciamiento y todo, y hubieran tenido que hacerlo, y se hizo mediático en el fondo, se pasó a ser un tema público, no, todavía a lo mejor estaría ocurriendo lo que ocurre con el asesino de Damián Mendoza, por ejemplo, que muy poca gente sabe que lo sobreseyeron después que estaba con una condena de 5 años. Esto es una historia larga. En un primer momento Carabineros realizó un sumario interno para determinar responsabilidades, y ese sumario interno de Carabineros, que fue lo primero, determinó que el cabo Ramírez había actuado de acuerdo a los procedimientos regulares. ¿Qué les pareció a ustedes desde ese primer momento la actuación de Carabineros? Porque luego sabemos que fue condenado por la justicia, pero la actuación en el sumario interno de Carabineros. Claro, lo que pasa es que el sumario interno, cuando mientras estaban investigando el que hicieron ellos, efectivamente no lo dan de baja porque matar estar adentro de las cosas que no son tan malas, yo no sé qué pensar en realidad. Sí, en el fondo, o estarían pensando que obrar con exceso de la justicia estaría bien también, pero una vez que lo condenan ya no tienen nada más que hacer que darlo de baja. El abogado del cabo Ramírez ha dicho que va a recurrir ante la justicia, que va a hacer uso de todas las posibilidades de apelaciones. ¿Ustedes tienen alguna representación judicial en este caso? ¿Pueden entregar algún tipo de antecedentes si es que este caso finalmente se termina resolviendo mediante apelaciones judiciales? Mira, lo que pasa es que nosotros ahora estábamos en una fase de querer también cerrar ciclos, y todas estas cosas no te lo permiten, pero tenemos representación legal, pero no hay cómo decirlo, asesoría legal de varias personas, de varios abogados en realidad, pero no tenemos así como un abogado que esté viendo el tema en particular, digamos. Finalmente, ¿le parece a usted que lo que ha ocurrido hoy, la baja del cabo Ramírez, puede ser una ayuda para la paz en la Araucanía, para que se vaya superando el clima de violencia que hemos visto en el último tiempo? Mira, yo siento que mientras haya impunidad, no puede haber paz. Esto es un caso, y es un mínimo de lo justo.
esperamos, en realidad, que a ver si lo convierten en política de Estado, que sancionen efectivamente a cada vez que haya un exceso de uso de violencia policial en la Araucanía y en cualquier parte. Porque eso si se empieza a instaurar como política de Estado, tendría sentido. Podría tener un poco de sentido. ¿Y usted cree que la situación, lo ocurrido con su hijo, la muerte de su hijo y el hecho de que el responsable, la persona condenada por la justicia, haya permanecido en servicio activo durante todo este tiempo, fue un factor también gatillante o detonante de que algunos grupos hayan actuado de manera violenta en la Araucanía? Se lo pregunto fundamentalmente por el tema del crimen del matrimonio Luxinger-Macay, que ocurrió precisamente, lamentablemente, en un aniversario de la muerte de su hijo. Bueno, mira, como lo dijimos en su minuto, nosotros sentimos que esto es un tema de años, no es un tema de la coyuntura, ¿ya? Hace 10 años mataron a Lemún y no se hizo nada, en tiempos de la Concertación. Desde hace 130 años que están matando mapuche y siguen matándonos a la fecha y ninguna, el gobierno ha tenido, ha sido asertivo la forma en cómo tratan de solucionar los temas de fondo, que son las demandas, desde luego las demandas territoriales, pero también las demandas de autogobierno y las demandas de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y una serie de cosas que nunca se han sentado en realidad a conversar en forma seria con nadie representativo, digámoslo así, de todo, de la mayoría del pueblo. Entonces, esto es una cosa que se arrastra, como decía, pienso yo, muy bien descrito Mochati en un análisis, que en el fondo, ya, si le entregaron la tierra a los latifundistas en el año 1, digamos, por decirlo, y te vas dando cuenta, es un asunto de criterio también, o sea, te vas dando cuenta que eso no te pertenece. ¿Para qué esperar que se muera gente para vender las tierras a la CONAVI? Mónica. Y después entregar los fondos, como ocurrió, por ejemplo, tras la muerte de Matías, se entrega el territorio que echaron los muchachos a hacer la recuperación simbólica. Correcto. Mónica Quesada, madre de Matías Catrileo, muchísimas gracias por esta conversación hoy con nosotros en CNN Chile. A ver, perdón, ¿qué? Le agradecemos mucho por haber tomado nuestra llamada y por este contacto telefónico con CNN Chile. Muchas gracias. Ah, ya. No hay por qué. Muchas gracias.